Escúchanos en la ciudad de Montería, Canal Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. TV5, el canal de Montería. A continuación, TV5 Noticias. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TV5 Noticias. Gracias por sintonizarnos para estar al tanto de lo que pasa en Montería y el departamento de Córdoba. Veamos los titulares del día. A pesar de la ruptura de relaciones con Israel, gobierno priorizará mantenimiento de aviones CAFIR. Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú eligió a su nuevo cacique. Cordobeses hacen historia en el Campeonato Mundial Juvenil de Karate. Córdoba confirma reducción de tarifas en el pasaporte ordinario. Este martes 8 de octubre, inauguración de la Copa Rey Pelé en el Estadio Jaraguay de Montería. A continuación, las noticias locales. Jornada del Día Sin Carro crea conciencia de sostenibilidad ambiental. El gobierno municipal reafirma el compromiso con la sostenibilidad ambiental de la ciudad a través de las diferentes campañas para seguir contribuyendo a la conservación del planeta y lograr tener una ciudad más limpia y saludable. En ese sentido, el alcalde de la ciudad, Hugo Kerguelen García, agradeció a los monterianos por su compromiso y participación en la más reciente jornada del Día Sin Carro y Sin Moto, realizada el pasado miércoles 2 de octubre, cuya actividad arrojó resultados satisfactorios entre los ciudadanos monterianos. El mandatario evaluó los impactos positivos y negativos de la jornada. Quiero agradecer a todos los monterianos por su participación en el Día Sin Carro y Sin Moto. Para evaluar los impactos positivos o negativos de la implementación del Día Sin Carro y Sin Moto, hicimos una encuesta significativa los días jueves y viernes con 1.300 muestras. Quiero presentarles los resultados. Como primera medida, quiero contarles que el 77.2% de los monterianos en las 12 comunas estuvieron de acuerdo con un impacto positivo del Día Sin Carro. En las comunas en donde se obtuvo una mayor favorabilidad fueron la Comuna 2, que es la margen izquierda por Juan 23, también en la Comuna 7, que es en Sucre, y en la Comuna 8, que es el norte de la ciudad. Incluso en la Comuna 7 se obtuvo una favorabilidad de más del 90%. De acuerdo con el gobierno, con esta medida se busca invitar a los monterianos a tener conciencia ambiental y darle un respiro a la ciudad. Asimismo, impulsar la práctica del deporte y el uso de medios de transporte alternativos. Según la Secretaría de Tránsito, se estima que más de 87.000 vehículos particulares registrados en Montería dejaron de circular ese día sin carro, junto con otros automóviles no matriculados en la ciudad que regularmente transitan sus calles. Con un parque automotor total de aproximadamente 120.000 vehículos, la disminución fue significativa, lo que impactó positivamente la calidad del aire de la capital cordobesa. Ciudadanos indignados por tala de árboles en el centro de Montería. Indignados se sienten muchos vecinos al observar la tala de árboles de mango ubicados en la glorieta entre las calles 19 y 20 a la altura de la avenida Circunvalar, a pocos pasos del puente metálico de Montería. Fuentes de la administración municipal dieron a conocer que la tala se está realizando por el deterioro que está presentando la glorieta en sus bordes, ya que las raíces de estos árboles están generando graves problemas que han ocasionado varios accidentes. Asimismo, trascendió que estos árboles frutales serán reemplazados por otras especies más adecuadas para el entorno y que también será instalado un gran monumento que embellecería este transitado sector de la capital cordobesa.
Este martes 8 de octubre, inauguración de la Copa Rey Pelé en el Estadio Jaraguay de Montería. En el Estadio Jaraguay de Montería se realizará hoy martes 8 de octubre la inauguración de la versión 32 de la Copa Rey Pelé, el torneo de fútbol más emblemático del departamento, en el que este año se congregan más de 10.000 niños entre los 6 y los 16 años. Por primera vez en la historia del torneo, la Gobernación de Córdoba se vincula como patrocinador oficial por disposición del gobernador Erasmo Zuleta a través del Instituto Departamental del Deporte, dirigido por Luis Aldana Dumar, por lo que se dispuso de rutas gratuitas para las personas que deseen asistir a la inauguración del campeonato, en el que participan 90 delegaciones nacionales, 60 locales y 2 internacionales. El torneo se llevará a cabo hasta el próximo 14 de octubre, cuando se juegue la gran final. Los escenarios que albergarán los partidos incluyen Área Chica, el Estadio Jaraguay, Universidad Pontificia Bolivariana, la Villa Olímpica de la Universidad de Córdoba y el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, sede principal de la Escuela Rey Pelé. Además, CDT aportará 5 canchas adicionales para la competencia, permitiendo la participación de las escuelas de este municipio. En total, 50 escenarios deportivos entre Montería y CDT estarán disponibles para el desarrollo de los encuentros. El ingreso del público será totalmente gratuito, al igual que el transporte al Estadio Jaraguay para la gran inauguración. Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú eligió a su nuevo cacique. Sin contratiempo culminó el Congreso Regional Extraordinario del Pueblo Zenú, desarrollado en el marco de la Ruta de Resolución del Conflicto Interno, concertada entre el Cabildo Mayor y el Ministerio del Interior, en cumplimiento de la mandata del 23 de agosto de 2024, proferida por la Asamblea General de Autoridades Extraordinaria y la resolución expedida por el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú. Este fue un día histórico en el que, posterior a la ruta interna de concertación y elección comunitaria, se reunieron delegados oficiales del Congreso Regional del Pueblo Zenú, según la ley del gobierno propio, para llevar a cabo la elección del cacique mayor regional, 2 consejerías regionales y la estructura del MOAN, y con ello finalizar el conflicto interno de gobernabilidad del Pueblo Zenú. La actividad contó con el respaldo de la Policía Nacional. El coronel John Freddy Suárez Guerrero, comandante de la Policía Córdoba, se expresó de la siguiente manera. Hemos venido a acompañar a este encuentro tan importante y este evento extraordinario para la elección del cacique mayor acá en el departamento de Córdoba. De manera coordinada con la autoridad departamental y las autoridades municipales y nuestras autoridades indígenas, estamos hoy acompañando estos dispositivos. Dispositivos que se han dispuesto desde muy tempranas horas, acompañados por nuestra guardia indígena. Somos siempre respetuosos de esas directrices y de las políticas establecidas para la protección de nuestras comunidades indígenas. La estructura de gobierno del Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú quedó integrada por Martín Darío Moreno Argüello como cacique mayor regional del Pueblo Zenú y Yamit Amat Rivera Morales como secretario general. El Pueblo Zenú reafirma su camino hacia la autonomía, fortaleciendo sus estructuras de gobierno, su resistencia en defensa de los derechos propios y la preservación del territorio, haciendo un llamado a la unidad y a la armonía. El cacique mayor regional del Pueblo Zenú fue electo a través del voto cantado con un registro histórico de 1.034 votos, demostrando la decisión unánime del Pueblo Zenú de consolidar su autonomía y su sistema de gobierno. El Congreso contó con la presencia en condición de garantes de delegados de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, delegados de la Defensoría del Pueblo, alcaldes y secretarios de gobierno.
cordobeses hacen historia en el Campeonato Mundial Juvenil de Karate. El viaje a Italia de 4 karatecas cordobeses, quienes por primera vez participarán en un torneo mundial en la categoría juvenil, ha sido posible gracias al apoyo de la Gobernación de Córdoba a través del Instituto Departamental del Deporte. Se trata del equipo conformado por Daniela Pastrana, Mariana Roldán, Nayelis Maya, Jordi Pastrana y el entrenador Hugo Cotuás, quienes fueron convocados por la Federación Colombiana de Karate para participar en el 13º Campeonato Mundial Junior que se realiza en Jesolo, Venecia, Italia, entre el 4 y el 14 de octubre del presente año. El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, expresó su satisfacción por la destacada participación de los deportistas. Es un orgullo para todos los cordobeses ver cómo nuestros jóvenes llevan el nombre de Córdoba a escenarios mundiales. Este logro es el resultado del esfuerzo y la disciplina de nuestros atletas, así como del compromiso que hemos tenido desde el gobierno departamental para fomentar el deporte y ofrecerle a nuestra juventud las herramientas para alcanzar sus sueños. Estamos seguros de que esta experiencia los fortalecerá y será clave para futuras competencias como los Juegos Nacionales de la Juventud, afirmó el mandatario. Este evento es el más importante a nivel mundial para el deporte de karate en categorías juveniles, por lo que será una oportunidad para seguir aumentando el nivel técnico de los atletas y su confianza, además de servir como preparación para los Juegos Nacionales de la Juventud, donde se espera que el karate tenga una buena representación. Córdoba confirma reducción de tarifas en el pasaporte ordinario. Desde el 3 de octubre de 2024 y siguiendo las directrices del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Córdoba empezó a hacer efectivo la reducción de las nuevas tarifas de la expedición del pasaporte colombiano. De acuerdo a la resolución expedida por el Ministerio, se modificó el artículo 2 de la resolución 10.452 del 29 de diciembre de 2023 y se ajustaron las tarifas de las tasas que deben pagar los usuarios por los servicios que presta el Ministerio de Relaciones Exteriores con destino al fondo rotatorio de esa cartera. El nuevo costo para la expedición del pasaporte ordinario es de 111 mil pesos. El timbre nacional tiene un valor de 71 mil pesos, sumado a los impuestos departamentales, que son 71 mil pesos. Es decir, el valor total del pasaporte ordinario ahora es de 253 mil pesos, lo que representa una reducción de 25 mil pesos comparado con el costo que se venía realizando hasta el día miércoles 2 de octubre del año 2024. Adicionalmente, al momento del trámite se seguirá recibiendo el último certificado electoral en buen estado y así los usuarios obtendrán el 10% de descuento adicional sobre el valor destinado al fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, 11.100 pesos. Desde la Gobernación de Córdoba se reiteró que los días miércoles y viernes se habilita la plataforma para agendar la cita para la expedición del pasaporte y recordó que este se puede hacer sin intermediarios y sin ningún costo. Se recomienda a la comunidad a informarse a través de la página web y redes sociales oficiales de la entidad sobre el proceso, ya que para agendar la cita es necesario crear una cuenta para ingresar, diligenciar el formulario de la Cancillería previamente y tener a la mano los archivos y documentos que se deben anexar al momento de solicitar la cita. Después de estas notas, veamos los indicadores económicos del día. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 4.194 pesos con 97 centavos. Subió. El euro subió 4.604 pesos con 19 centavos.
El petróleo subió $77.34 el barril. El café bajó $2.68 la libra. Vamos a una pausa y ya regresamos con más TV5 Noticias. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Escúchanos en la ciudad de Montería, Canán Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. Pero sobre, ¿no? Es que yo sepa. Prende la TV pública. TV5, el canal de Montería. Evita el uso innecesario de agua. Cada minuto que mantengamos un grifo abierto, se desperdician entre 5 y 10 litros. Cambia tus hábitos y mejora la salud del planeta. Veolia, renovando el mundo. Si ya te actualizaste a TDT, lo hiciste muy bien. Y si no te has actualizado, hazlo ya. La actualización a la televisión digital terrestre TDT permitirá el acceso universal al servicio de televisión abierta en tecnología digital y la optimización del espectro radioeléctrico, dando paso al uso de nuevas tecnologías de telecomunicaciones en el país. Si ya te actualizaste y cuentas con el servicio gratuito de la televisión digital terrestre TDT, puedes seguir disfrutando de los contenidos informativos, culturales y de entretenimiento ofrecidos por los canales nacionales y regionales, públicos y privados, en la zona del territorio de Colombia donde te encuentres ubicado. Si no te has actualizado, no esperes tanto, es muy práctico y tú mismo puedes hacer la instalación. Para sintonizar la señal gratuita de la TDT, se requiere un televisor que tenga sintonizador TDT incorporado, el cual podrás reconocer por el sello verde que encontrarás en el empaque de tu dispositivo y conectar al televisor una antena UHF. Y si tu televisor no tiene incorporado el sintonizador TDT, necesitarás un decodificador externo para conectar la antena UHF. Recuerda que al encenderlo, debes activar la búsqueda automática de canales disponibles en tus zonas. Más info escribiendo a actualizatetdt@mintic.gov.co. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Mintic, Colombia, potencia de la vida. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Ahora damos un repaso por los principales temas de actualidad nacional. CNE formuló pliego de cargos contra el presidente Petro y Ricardo Roa. El Consejo Nacional Electoral formuló pliego de cargos contra el presidente Gustavo Petro y contra su gerente de campaña, Ricardo Roa, por presunta violación de topes en la financiación de la campaña de Petro Presidente 2022. Con una votación de 7-2, los magistrados acogieron la ponencia de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que pide investigar la posible violación de topes por cerca de 5.300 millones de pesos. La investigación que llevó a cabo el CNE, dirigida por el magistrado Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, concluyó que la campaña de Petro sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos y que además recibió aportes de personas jurídicas, algo prohibido explícitamente por la ley electoral. De esa forma,
Durante la primera vuelta, supuestamente se sobrepasó en 3.700 millones de pesos y hubo 7 violaciones, entre ellas que se habría omitido reportar un aporte por 500 millones de pesos del principal sindicato de la educación, FECODE, y otro aporte del mismo monto del Partido Polo Democrático, que hace parte de la coalición gobernadora. Entre las irregularidades aparece vinculado Xavier Vendrell, un político catalán investigado y cercano a Petro. Vendrell trabajó en la campaña de Petro como responsable de los testigos electorales y estrategia de campaña, y se señaló de seguir vinculado al gobierno de Petro, hecho que el presidente ha negado, alegando que no hay contratos vigentes con el ex político catalán. Durante la segunda vuelta electoral, también se habrían superado los topes en 1.600 millones de pesos y se habrían cometido 5 violaciones. Entre las violaciones, además de que no se reportaron los pagos a testigos electorales gestionados por Vendrell, tampoco se habría reportado el costo total del alquiler del centro de eventos Movistar Arena en Bogotá, que se usó por Petro para celebrar los resultados de la segunda vuelta electoral y que costó 250 millones de pesos, y solo se reportaron 150 millones. A pesar de la ruptura de relaciones con Israel, gobierno priorizará mantenimiento de aviones CAFIR. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dio a conocer que el gobierno colombiano le dará prioridad al mantenimiento de los aviones CAFIR a pesar de la ruptura de relaciones entre Colombia e Israel, en caso de que se requiera un mantenimiento especial que solo puede hacer una empresa de ese país, se dará privilegio a esa situación. Afirmó el ministro que situaciones en las que se requiera un mantenimiento especial, si solo es proporcionado por una empresa israelí, tenemos que privilegiar esa situación del mantenimiento. Pero en el momento de ahora estamos en ejecución de los contratos ya celebrados con anterioridad, indicó Velásquez. Sobre la transferencia de $761,000 que hizo el gobierno a la firma israelí para el mantenimiento de los CAFIR en los últimos días, el ministro recalcó que esto se da en el marco de la ejecución de contratos ya celebrados con esta compañía y, en particular, este que se está ejecutando desde diciembre de 2022. Todo lo que este año se está haciendo respecto de los CAFIR viene en ejecución de contratos, una determinación que desde el inicio habíamos transmitido. Los contratos que están en ejecución continúan ejecutándose. Lo que no van a hacerse son nuevas contrataciones. Tenemos que tomar las previsiones para el próximo año, añadió el ministro. Como se recordará, el pasado 12 de mayo la Cancillería de Colombia comunicó a la entonces Embajada de Israel en Bogotá la decisión de ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países. Todo comenzó en octubre de 2023, cuando se dio el ataque de Hamas con toda su crudeza y los abusos cometidos contra la población no combatiente, violando el derecho internacional humanitario. Para estar al tanto del clima, veamos el pronóstico para el día de mañana. Para Montería este 9 de octubre se pronostica temperatura mínima de 23 y máxima 32 grados centígrados, con tormentas eléctricas dispersas, una probabilidad de precipitaciones del 50%, una humedad del 74% y vientos a 11 kilómetros por hora. Gracias por haberse conectado con TV5 Noticias. Recuerde que estamos de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Facebook Live y en la emisora Canal 89.0 FM. Hasta pronto. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias.